Carlos Brenes y Tomás Maldonado, exmiembros del Ejército de Nicaragua, se encuentran en estado crítico de salud mientras pagan condenas acusados de terrorismo. Los detalles con José Abraham Sánchez. Para la Comisión Permanente de Derechos Humanos, las autoridades penitenciarias parecieran tener pecho de lata donde no entra sentimiento humano alguno, y más con los reos políticos como el coronel del Ejército de Nicaragua y pastor evangélico Carlos Brenes, originario de Dirían Bacarazo, y el exmayor Tomás Maldonado, ambos en época pasada muy cercanos al presidente Daniel Ortega, pero ahora acusados por terrorismo, crimen organizado, entre otros supuestos delitos. ¿Y qué tenemos con el caso de don Carlos Ramón Brenes Sánchez? Él tiene los siguientes problemas, entre otros, ¿verdad? Porque se enumeran aproximadamente 16 afectaciones, dentro de las que yo puedo mencionar la siguiente: osteoartritis, temblor distal fino y grueso, enfermedad mental mínima, hipoacusia bilateral por trauma acústico, por explosión de bomba en 1978, neuropatía de 10 años de evolución, insuficiencia venosa profunda, asma desde la infancia, hiperactividad bronquial, laringotraquetitis por cambio de temperatura, pancreatitis hace varios años, gastropatía, dispepsia o reflujo, y hipoglucemias recurrentes secundarias a segunda dosis. Es decir, hay una serie de situaciones que en primer lugar pues nosotros no tenemos como las explicaciones muy técnicas, pero sí, evidentemente, por el conocimiento común que todos tenemos, sabemos de que son afectaciones que no son comunes, que requieren de un tratamiento especializado. Asimismo, tenemos en el caso de don Tomás Maldonado, que también pues tiene varias afectaciones o dolencias. Algunas de las situaciones tienen que ver con cardiopatías, insuficiencia de glucosa, entre otras. Las irregularidades en el proceso judicial son con tanta saña, según la CPDH. La presente causa que se está llevando, un proceso aparte de don Carlos Brenes y Tomás Maldonado, los testigos inicialmente no planteaban conocimiento sobre de don Carlos Brenes, y muy brevemente o tenuemente se mencionaba a Tomás Maldonado. ¿Qué acontece? En el intercambio de información y prueba no aparecían esos datos, pero el momento en que llegan los testigos ante la autoridad judicial comienzan a sacar a colación y a mencionarse una persona que inicialmente no era mencionada. Eso pues dentro de lo que es el ámbito jurídico, dentro de un proceso puro y cristalino, se considera como falta de lealtad de la parte procesal, que está incorporando un dato que no estaba ofrecido. Aunque no pueden negar que algunos reos políticos con más tiempo en el centro penitenciario están recibiendo un trato más humano. Con cámara de Erasmo Hernández, José Abraham Sánchez, Acción.